Si ya tenemos una cuenta creada con el IRS, podemos entrar aquí. Si no, crearemos una cuenta aquí. Vamos a crear una cuenta. Meteremos nuestro correo electrónico y crearemos una clave. Confirmaremos la clave, aceptamos los términos y creamos la cuenta. Continuamos y nos mandarán un correo para confirmar la cuenta. Vamos a nuestro correo electrónico. Confirmamos la cuenta. Metemos nuestro teléfono. Para que nos manden por texto una clave, continuamos. Y la clave que nos han mandado es 8, 6, 4, 7, 7, 8. Continuamos. Continuamos. Permitimos. Y ahora estamos en la pantalla y en la página web del IRS. Picamos en Manage e Postcard Profile. Cambiamos el, la persona que somos a. Orginación exenta, continuamos y metemos el número de identificación del PGA aquí. En este caso es 742716266, y lo añadimos ahora está añadido el nombre de la organización es pta texas congress y creamos una presentación seleccionamos el número de identificación y continuamos verificamos que la fecha final del año fiscal es la que está en nuestros estatutos la primera pregunta es que si tu organización ha terminado Decimos que no. La segunda pregunta es que si nuestros ingresos son menos de 50.000 al año. Decimos que sí. Y continuamos. Aquí metemos el nombre del PTA. En este caso es Bastrop Intermediate metemos el domicilio en los Estados Unidos están ubicados en el 9 Austin Highway la ciudad es Bastrop en el estado de Texas y el código postal es 786 no tenemos página web. Elegimos persona. Escribimos el nombre del presidente. Y metemos otra vez. El domicilio de la escuela. Si queréis, también podéis meter el domicilio personal del presidente. In Bastrop, Texas. Y el código postal es 78602. Y mandamos la información. Dice que queremos aceptar esto. Picamos OK. Y nos dice que imprimamos una copia de esto. Como veis, el estatus de la presentación es pendiente. Si vamos a las presentaciones, aquí pone que podemos coger un estatus actualizado en siete minutos. Tenemos que esperar los siete minutos para que eso se cambie a aceptado. Una vez transcurridos los siete minutos, volvemos a entrar con nuestra clave a la página web y picamos en Manage Form 990N Submissions. Aquí en la columna de acción ahora hay coger el estatus actualizado Si picamos ahí vemos que el estatus ha cambiado de pendiente a aceptado Si picamos en el número de identificación ahora si cogemos esta pantalla donde el estatus de la presentación es aceptada Aquí imprimimos o guardamos esta pantalla. Yo voy a guardarla y la guardo. Imprimimos esta pantalla para nuestros registros. Si tenéis alguna pregunta, no duden en comunicarse con su... Consejo de PTA o su representante de servicio de campo.